my dear student, how are you? How do you feel today? I hope you are very well. God bless you. Hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo han estado? Mi Dios me los bendiga. Espero que estén muy bien. The topic of today is common disease and symptoms. Common disease and symptoms. My dear students, today I'm going to start with the vocabulary about common disease and symptoms. Ok, mis queridos estudiantes, en el día de hoy voy a iniciar con el vocabulario referente a enfermedades comunes y síntomas. Ok, I invite you, look at the board and please attention. Ok, and repeat after me. Ok. Fever, fever, headache, headache, Zika, Zika, dengue, dengue, stomachache, stomachache, sore throat, runny nose, cough, cough, rash, rash, vomit, pain. Ok, entonces una vez más voy a hacer la pronunciación y les voy a dar el significado de cada uno. Ok, todos atentos. Fever, fever, fiebre. Headache, headache, dolor de cabeza. Zika, Zika, esa enfermedad que estuvo dando, esa virosis, Zika. Dengue, dengue, esa otra enfermedad causada por un zancudo, el dengue. Stomachache. Stomachache, dolor de estómago, stomachache, dolor de estómago. Sore throat, dolor en la garganta. Runny nose, cuando tenemos la nariz que estamos moqueando, runny nose. Cough, cough, tos, cough, tos. Rash, rash, cuando se nos enrojece la piel, salpullido. Vomit, vomit, vomitar, vomit. Or vomiting, vomitando. Vomit, vomitar. Pain, dolor. Okay, my dear student, let's continue with more vocabulary about disease and symptoms. Okay, listen and repeat after me. Diarrhea, diarrhea. Diarrhea. To take, dolor de muela. The flu, la gripe. Temperature, temperature, que es la temperatura, o sea, fiebre. A broken leg, una pierna rota. A broken leg, una pierna rota. A cold, un resfriado. An earache, an earache. Dolor de oído. Asma, asma, el asma, que cuando se nos dificulta la respiración. Ok, una vez más les voy a dar el vocabulario para que repitan conmigo. Ok, listen and repeat after me. Diarrhea, diarrhea, toothache, dolor de muela, the flu, la gripe, temperature, fiebre. A broken leg, una pierna rota. A cold, resfriado. An earache, dolor de oído. Asthma, asthma. I invite you, and let's continue with the practice about disease and symptoms with this dialogue. Ok, yo los invito a ustedes que practiquemos, que sigamos practicando con este tema de enfermedades y síntomas con este diálogo. Ok, listen and repeat after me. Ok, how do you feel today? How do you feel today? Eso quiere decir cómo te sientes hoy. Cuando nosotros nos preguntan eso y estamos enfermos, podemos responder de esta forma. How do you feel today? ¿Cómo podemos responder? Not so good. No, no estoy muy bien. Quiere decir not so good. No, no muy bien. I have a headache. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza.
Entonces, la otra persona, lo más probable es que nos diga, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Nos está diciendo, lo siento, siento mucho escuchar eso. Puede que nos pregunte, what's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Nosotros le respondemos, I have health problems. I have, yo tengo health problems, problemas de salud, health problems. Entonces sigo diciendo, I have sore throat. Me duele la garganta. Ok, una vez más voy a hacer la pronunciación de este diálogo, ¿ok? Listen and repeat after me. Ok, let's practice, practiquemos. How do you feel today? Not so good. I have a headache. No me siento bien. No me siento bien. Tengo un dolor de cabeza. I'm so sorry to hear that. Siento mucho escuchar eso, nos dice la otra persona. También nos pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Y nosotros, por ejemplo, si soy yo la que estoy enferma, respondo, I have health problems. Tengo problemas de salud. I have sore throat. I have sore throat. O sea, me duele, tengo un dolor en la garganta. Ok, en esta oración, cuando nosotros nos hacen esta pregunta, How are you? Y yo estoy enferma, si me preguntan, How are you? ¿Cómo estás tú? Yo puedo responder, I feel sick. I feel sick. Me siento enfermo. O puedo responder, Not so good. Not so good. No, no muy bien. O puedo responder, I don't feel well. No me siento bien. Ok. How are you? ¿Cómo respondo si estoy enferma? I feel sick. Me siento enfermo. Feel, el verbo sentir. Sick, enfermo. I feel sick. Me siento enfermo. Not so good. No me siento bien. No muy bien. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. No me siento bien. Recuerden que este es el verbo sentir. Ok, how are you? I feel sick. No so good. I don't feel well. De esa forma podemos responder cuando nos preguntan cómo estamos y si nos sentimos enfermos. Ok, si yo digo I don't feel well, si yo digo I don't feel well, no me siento bien. Y me pregunta, what's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Qué pasa? Yo puedo responder, I have, que significa yo tengo, I have, suponiendo que yo tengo un dolor de muela. Yo digo, I have a toothache. Yo puedo decir, I have a toothache. Tengo un dolor de muela. O puedo decir, I have a fever, I have a fever. O puedo decir, I have a pain. Tengo un dolor. O puedo decir, I have a stomach ache. O puedo decir, I have a stomach ache. Tengo un dolor de estómago. O sea, si yo digo, I don't feel well, lo más probable es que me pregunten, what's the matter? ¿Qué pasa? Yo puedo responder, I have a toothache, tengo un dolor de muela, I have a fever, tengo fiebre, o I have a temperature, tengo fiebre también, I have a pain, tengo un dolor, o I have a stomach ache, tengo un dolor de estómago. Ok, mis niños, bueno, así finalizamos la clase el día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Se los invito a que visiten mi blog para que se vean el video y realicen la actividad que está colgada en el blog, en el documento en Word. Y en el documento PowerPoint van a encontrar todo el vocabulario, todo lo que trabajamos en la clase de hoy, para que lo escriban en sus cuadernos y practiquen la escritura. See you the next week. Bye bye. Thank you. Bye bye.